Soy The One Matt, buenas noches tengan todos ustedes. Me acompaña aquí la espectacular streamer, siempre elocuente, siempre informada, siempre culta, además con una ascendencia fabulosa, la espectacular Mamá Neko, con ustedes, el gato que habla, el gato parlante, la felina más sensual de todo el mundo, el universo friki local, con ustedes, Fer Alba. Palmas para ella. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenida. Estoy un poco descuadrado por acá. Buenas noches, ¿cómo está, hermoso, hermoso público de No Te Informa? Este es streaming que no te informa. Es correcto, Fer, esto es No Te Informa, el stream que no te informa. Y estamos volviendo a la acción luego de una semana donde nos tomamos un descanso. La semana pasada fueron los Óscares. Fer, ¿tuviste chance de ver los Óscares de repente? ¿Estuviste atenta a las películas o te valió? ¿Te valió? ¿Qué fue lo que pasó? Matt, te cuento que acabo de terminar con mis clases y todo este tiempo me lo he dedicado a descansar. Estoy viendo por ahí los Oscars, sí, o sea, los comentarios. Uh-huh. Algunas películas sí debieron de ganar, otras que no. Hay otras que simplemente han dejado mucho que desear, entre otras cosas más. Pero hay películas que se han bien merecido su premio. Eso, importante. Aparte de la particularidad de que, bueno, como hemos estado en cuarentena, los cines han estado cerrados y todo eso, yo no tenía idea de ninguna de las películas que estaban postulando. Creo que ha sido una gala tan particular que incluso Borat recibió una nominación al Oscar. Me parece que fue por ahí. Nominación, felizmente no se llevó el premio, así que han sido bastante olvidables. ¿Sabes? Yo sí me prendí con toda la ceremonia, dado que no hicimos programa, y no me gustó mucho. De hecho, probablemente los Oscars que menos recordaré en la historia, ¿no? Pero bueno, sí, pues. Fer, los Oscars, los premios de la Academia, no han sido los únicos acontecimientos importantes que han tenido lugar en nuestra ausencia, sino hemos tenido un acontecimiento el cual yo creo que todos nos hemos prendido a ver de qué se trata. Yo creo que todos hemos visto y hemos visto los memes y hemos visto las opiniones. Así que, Fer. Oye, no, yo estaba esperando los memes más que todo. Decía, ¿dónde están los memes? Quiero los memes. Claro. Estoy atenta a ver si sale algo bueno. Los memes. Exacto, así que, Fer. Este acontecimiento del que hablamos fue el gran debate Chota 2021, ¿no? Ahí estamos, el gran debate Chota 2021 que tuvo lugar ayer, más o menos una y media de la tarde. Te pregunto, yo a ti, Nequitos, ¿lo viste, lo gozaste, lo disfrutaste? ¿Qué te pareció? Vamos a opinar el día de hoy. Mira, lo vi, me reí, lo disfruté como no tienes idea, y estoy viendo los memes. Quería los memes. Yo estaba más pendiente de los memes que otra cosa. Estaba como que, por favor, gente bonita de Perú, yo sé que tú no eres potencia mundial porque no quieres, sácame los memes, por favor. Quiero eso, los memes, los videos, gifs, stickers, todo. Paquete completo, está ahí. Por supuesto. Estaba ahí sentada en mi sofá, en el carro, viendo al... Ay, yo quedé con mi papá porque siempre los sábados como que pasamos tarde de padre e hijo. Ajá. Hace tiempo ya que no lo hacía. ¿E hijo? ¿Cómo así? ¿Cómo así eso de e hijo? Pero es un decir, ¿no? Porque tiene hijas de padre e hija. Entonces como vale, que ya soy con mi papá. Y estuvimos viendo el debate desde su carro y nos matamos de risa. O sea, estaba ahí viendo los memes, los videos, todo, estaba que me reía en realidad por todo lo que pasaba. Entonces creo que sí el día del cual más me reí. Claro, no, oye. Y además yo pensé que no se iba a hacer el debate, porque cuando dijeron de que Castillo estaba mal, lo primero que pensé fue, no me digas que ya le dio el COVID, no, por favor, en serio. Pero él ya había tenido COVID en el pasado, en enero, sí, más o pues, menos, Castillo ya había tenido COVID. No, pero qué raro, ¿no? Está medio raro, y eso no me cuadró bien, porque o sea, supone que se había puesto mal y todo después de que Keiko le dijera que hacía el debate, y luego de la nada se aparece en el debate, y o sea, es como que, ¿qué pasó? O sea, no que estaba grave, que no se podía ni levantar, y luego se aparece en el debate. Claro, de hecho fue muy particular toda la historia de cómo llegaron al debate, porque primero es Castillo,
finalmente les dice, ¿no? Oye, si quiere debatir, hay que debatir pues en chota, ¿no? Venga, chota, ¿no? Chota para todos. Y Keiko, él quizás pensaba que Keiko no iba a responder, y Keiko le dice, ya pues, vamos, pero ya que tú has dicho dónde, yo te digo cuándo, el domingo en la noche. Y ahí viene el primer cambio cuando Castillo le dice, no, ¿sabes qué? El domingo en la noche no quiero, el sábado a la 1 de la tarde. Y bueno, Keiko le dice, ya pues, que sea, venga, véngase con todo. Y se enferma nuestro compadre, se descompensa, ¿no? Parece que tuvo ahí un problema que hasta ahora ignoramos de qué se trata y parecía que no iba a haber, parecía Sí, que se sí. escapaba. No, no es que parece que se escapaba esto. O sea, supuestamente decían que estaba grave, que no se podía mover, que su ¿cómo le? Creo que le hicieron ver como que su vida corría peligro de la nada. Cuando fue el día del debate se presentó como si nada hubiera pasado. Está medio raro eso, ¿no? ¿Verdad? Porque supuestamente tenía otitis y laringitis, pero el día del debate pues habló bastante bien, o sea, no tuvo ninguna afección Sí, respiratoria y y lo de la la otitis se otitis, escuchó bastante bien también, ¿ah? ¿Eh? la otitis es algo que no se cura de la noche a la mañana, se cura con tiempo, es creo que una semana de tratamiento, 2 semanas de tratamiento. Claro, es que además tuvo 6 médicos que lo revisaron, ¿no? Y lo dejaron así bien Oye, pimpeado para. eso de los 6 médicos es verdad, o sea, no es broma, es en Claro, serio, es lo que decían, ¿no? es en Supuestamente serio. eran 2 médicos por oreja y 2 médicos para la laringe, ahí están los 6, ¿no? No, en verdad, ¿qué me estás contando? ¿En serio sí es cierto? O sea, yo lo vi, pensé que era puro meme o pura payasada, ¿no? Pero en serio, ¿ha tenido 6 médicos? Sí, han habido supuestamente 6 médicos que se han encargado de revisarlo y de dejarlo listo, ready para el debate, ¿no? Por ahí se conecta nuestro gran amigo, el fotógrafo más rápido del oeste, Edgar Chipana, que nos manda saludos y se ríe de aquello de chota para todos, ¿no? Así. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Mi... estás, Chipana? Eso. Renzo Bernal. O Bernal Renzo, no sé, que pregunta dónde estoy, estás en un stream, estás en No Te Informa, el stream que no te informa, ¿dónde nos disponemos a no informarte? Oye, Fer, bueno, y se logra pactar el debate, se logra quedar con la fecha, el sábado a la 1 de la tarde, y finalmente se concreta. Entonces llega el momento, llega el día, hasta el último estaban preguntando qué iba a pasar, qué cosa no iba a pasar, va a haber, no va a haber, cómo es la jugada, y finalmente Parecía que no deciden iba a haber llevarlo a debate, cabo. ¿no? O sea, parecía que no iba a haber debate. Y yo dije, no va a haber debate. Bueno, ahí fue todo. Pero sí hubo debate. Ajá. Pero, o sea, y este pata ha sido inteligente porque agarró y dijo, ay, ok, que sea en chota donde mi gente me apoya. Pero lo que más risa me dio fue lo que vino después. ¿Cómo así? Cuéntame, Fer. Hubo una parte en la cual ni los ronderos conocían a Pedro Castillo. Lo negaron, los ronderos Salió un video, lo sí, lo negaron. desconocieron, sí, lo vi, sí Sea, lo yo vi. me quedé con una cara de, ok, si los ronderos no lo conocen, pero él dice que ha sido rondero, entonces, ¿qué pasó ahí? Exacto, salió eso y ha estado circulando. No, y además hubo una más. Poco antes de que saliera lo de la enfermedad de Castillo, también hicieron la mención de que Chota no tenía las condiciones técnicas necesarias para hacer el debate. Y de Sí, hecho, pues. la misma empresa eléctrica de Chota responde a través de Twitter, oye, las instalaciones eléctricas funcionan bien, esto sí se puede hacer, así que no estén desinformando porque estamos en condiciones, ¿no? O sea, Chota está bien parada, así que se puede hacer el debate, ¿no? Y... Sí, pues. Pero lo que a mí no me cuadra es, ya, ok, si él dice que ha sido rondero. Pero, ¿dónde, rondero de dónde? Porque yo te lo ha sido. O sea, ni siquiera lo vimos, ni los ronderos lo conocen. Entonces, ¿rondero dónde ha sido? Bueno, los ronderos Bueno, sabemos que Chota, a son... donde ser este Chota tiene también varios lugares. De repente es un lugar donde no conocemos nosotros.
Puede ser, puede ser. Vamos a ver algunos comentarios del público que ya empieza a conectarse y a comentar. Ahí, Fer, si me ayudas con algunos, por ejemplo, bueno, habíamos leído el de Renzo Arnal, Paul Girón, ahí está Freddy Mercury sin dieta. Ah, payasito, ¿no? Ahí Renzo dice, saludos, caballeros y señoritas. Habla Tito Mauri, dice, no, no somos Rosy Ward y Tito Mauri, somos Matt y Fer Alba, espectaculares, guapísimos, gente bella y joven. Entró la chica gamer, ahí está Fer, te reconocen por ahí. Tal vez, tal vez. Claro que sí. Y nos dice, el debate dejó mucho para comentar. Más show hace Castillo para debatir con Keiko. A las finales solo han hecho promesas, pero no dicen el cómo lo van a hacer. Claro, ya en este momento vamos a entrar al detalle del debate en sí mismo. Estábamos creo, en la... Creo que sí. El debate ha sido una guerra, a ver quién se tumba a quién, porque tanto Keiko como Castillo se han dicho de todo. Entonces, más que un debate ha sido quién le lanza más misiles al otro, así ha sido, porque de verdad que eso más que un debate ha sido una guerra entre Keiko y Castillo y se han dicho sus verdades. Ha sido así, tipo una guerra de quién, a ver quién se lanza más misiles que el otro, más que todo quién tumba al otro en palabras. Oye, pero yo te he dicho de que este ha sido uno de los debates, por todo el contexto, por todo lo que pasó, uno de los debates más memorables en la historia del Perú. Y mira que yo sé de debates, uno de mis hobbies, porque soy así de raro, es ver debates antiguos, ¿no? Entonces yo me acuerdo de cómo ha sido, y este debate en particular va a ser memorable, es un debate de antología, porque empieza en que Castillo está en el estrado, él llega primero, y pasaban los minutos y Keiko no llegaba, Keiko no aparecía, y en determinado momento Castillo empieza a hacer la señalcita de relojito, ¿no? La hora es la hora, ¿no? La hora es la hora, nos vamos, me voy, ¿cómo es? ¿Me paro? ¿Me quedo? ¿Qué hago? ¿Dónde está Keiko? Y luego, cuando entra Keiko con sus simpatizantes, resulta, y ellos lo mencionan ante cámaras, de que les habían estado impidiendo el paso, de que Keiko se demoró esa media hora en dos cuadras. No, y eso es lo que soltó, que no le dejaban pasar para que Castillo, se sugiere, ¿no?, que Castillo escape al debate. Y un candidato de Junín mencionó que fue exactamente lo mismo que Cerrón le hizo cuando le tocó debatir con él, que le cerraron el paso, no pudo entrar y Cerrón se fue, ¿no? Entonces, eso dio bastante que pensar, ¿no? ¿Tú habías escuchado esto, Nequitos? Sí, en más de una oportunidad te lo escuché, sí. Pero, o sea, me pareció raro en realidad eso, de que no la dejaron pasar. Claro, era para demorarla y probablemente para que Castillo pueda irse. Por ahí sigue Bernal, debate farandulero, Castillo, Figuretti. Y no nos olvidemos las arengas que salían en las redes sociales, ¿no? Este de Castillo, gallina, debate con la China, ¿no? Y este tipo de cosas quedan saltando. Le han dicho de todo, le hicieron memes con Mr. Satán de Dragon Ball, que me rompí la pierna, ¿no? Sí, creo que el meme más recordado va a ser el de Majin Buu. El de Majin Buu, ese no lo he visto. ¿Cómo era? Es un meme en el cual está a un lado Keiko así, Majin Buu, siendo el Majin Buu gordito, que se supone que es Keiko. Y al otro lado está el Majin Buu flaco, que se supone que es Castillo. Ah, claro, el enfrentamiento del Majin Buu, el gordo, ¿no? Que te transforma en galleta, te transforma en caramelo, sí, y el sí. otro, el malvado. Sí, y el malvado. Claro, sí. A quien le han puesto el gorrito, ¿no? El sombrero de Castillo. Claro, ahí es. Muy bueno. Me reía, salió. Ese meme era el que estaba esperando, ¿eh? Lo juro. Dije, creo que salió el meme. Exactamente. Entonces, llega Keiko con una mantilla, con una especie de chal, que por lo que dijeron se lo habían regalado en el camino, me parece que se lo habían regalado en Jaén, no sé dónde se lo habían dado. Sí. Saluda a Castillo, se lo quita, se pone en posición y arranca el debate. Ahí, Nequitos, ¿tú qué pensás? Yo cuando Castillo estaba haciendo lo de la hora, yo pensé, este men ya se fue y hablamos, ¿ah? Yo pensé que ahí nomás quedaba. Sí, yo también, yo dije, no, ahorita se va. Y no va a haber debate, o simplemente va a decir, bueno, señores, ya en vista que la señorita Keiko Fujimori no ha querido venir a debatir conmigo, bueno, pues me tendré que retirar. Exactamente, pero justo, y ahí se pone así. Claro, y ahí justo se pone todo en modo lucha libre, llega Keiko, ¿no?
Y Keiko ahí era la ruda, ¿no? Era la heel, la villana, porque entra y todo el público está como el buh, ¿no? Así como cuando entraba, no sé. No, pero oye, algo que sí le tengo para reconocer es que hay que tener mucho valor para ir a un lugar donde sabes que no te quieren para debatir con alguien. O sea, por supuesto. Solo a Casillas se le puede ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? En lugar de hacerlo en un lugar que sea más cerrado, con mejores, con mejores calidades, por así decirlo, o un lugar que en el cual solo puedan estar los dos solos, sin la gente, sin nadie, solo ellos dos y con seguridad, obviamente, y las personas que deberían de estar, ¿no? Pero creo que eso ha sido un poco más justo para ambos, ¿no? En lugar de ir a donde está, prácticamente se iba a meter a la boca del lobo, porque, o sea, sabiendo que está yendo a un lugar donde sabes que te van a abuchear, donde te pueden hacer algo, también no entiendo cómo a este señor Castillo se le ocurre decir, ven acá, chota, debatir conmigo, porque, ¿sabes? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Sabiendo de que está en su tierra, en su pueblo, donde sabe que ahí no le quieren y que probablemente la van a buchar. Es más, le pudieron haber hecho algo. O sea, a mí tampoco me agrada ninguno de los dos, pero la seguridad es primero y pienso de que eso ha sido muy... Claro, ese es otro un punto poco, de... ¿cómo podríamos llamarlo? Un poco insensato de su parte, porque a Keiko, o sea, le han podido hacer cualquier cosa, le han podido lastimar o le han podido hacer daño. Claro, o sea, fuera de todo, dejando de lado todo el odio y todo eso hacia su padre, todo el hate, por así decirlo, que le tiran a ella, es también una persona, es una humana y le han podido hacer algo. Exacto, ese es otro o sea, punto también yo pienso de que se mencionaba esto mucho. De que ven acá a Chota y todo, claro, o sea, ven acá a Chota sabiendo de que ahí no le quieren, como que medio raro estuvo eso. En realidad a mí me sorprendió, yo dije, no va a ir, no creo que Keiko vaya, y al final me sorprendió, porque yo pensé en serio que no iba a ir o que iba a decir que no, y que no le habría convenido. Sea un debate entre los dos y con las personas que tienen que estar, ¿no? Pero no, pues, o sea, Castillo pensó, me conviene, pero al final sí fue. Yo pensé que no iba a ir realmente, o sea, me sorprendió porque dije, no creo que vaya, conociéndola como es, no creo que vaya a ir hasta ahí solo para debatir con Castillo. Exactamente, y justo eso es lo que te quería decir, era un medio lo que circulaba en Twitter, en redes sociales antes, ¿no? Algunos temían una emboscada, quizás algún ataque, quizás algún atentado, pero por otro lado, yo creo que Castillo propuso Chota porque supuso que Keiko no iba a ir, y bueno, Keiko fue, ¿no? Y un poco que lo dejó descolocado, por eso es que todo esto ocurrió. Entonces Keiko llega, sube al estrado, más abucheada que Triple H, pero nunca pierde la sonrisa y, como bien mencionas, o sea, hay que tener valentía. Mira, si a Verónica Mendoza le hubieran hecho una cosa así, ya al toque habría saltado Manuela Ramos, habría saltado todas estas ONGs pro mujer, habrían saltado todos para defenderla, pero mira, Keiko solita, nadie saltó. Hasta ahora no veo que nadie se queje por todo el abucheo, por todas las pifias, ¿eh? Estas organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y todo eso, mutis boca, yo no he hecho ninguna declaración oficial. Pero bueno, la cosa es que llega Keiko, entra y arranca el debate, Nequitos. Ahí tú, ¿cómo te sentías? Yo dije, la verdad, yo dije, acá se inicia la civil war, acá va a haber guerra. Y eso, yo ya sabía, esto no va a ser un debate, esto va a ser una guerra para ver quién tumba, quién le lanza más misiles al otro. Claro, empezó la guerra y empezó con todo. Parecía que Keiko había canalizado a Alan, porque en el primer argumento, en la apertura del debate, sale con todo. O sea, Castillo es el que abre el debate y le dice esto, le lanza esta primera puya de lo del Día del Trabajador, de, oye, no sé si saludarte o no, o sea, igual feliz Día del Trabajador, no trabajas en nada, pero igual te saludo, ¿no? Y es el primer golpe, Castillo tira el primer jab, ¿no? Y luego Keiko ya se le manda con todo, ¿no? La primera bala. Ajá. La guerra de puñales, exacto, ha sido duelo a muerte con cuchillos. Sí. Y luego creo que Keiko hace un jutsu, ¿no? Viene Alan, y le transfiere todo este poder de oratoria, y Keiko empieza a soltar, pues, un discurso.
con un tono, con una convicción, con una elocuencia que yo jamás le había visto. Y eso que Keiko siempre ha sido aplicada para los debates, ¿eh? De ejemplo están los debates con Humala, el debate de PPK, sin ir más lejos, el debate reciente de primera vuelta donde junto a Verónica Mendoza se bajan a Forsyth. Y a Keiko siempre ha sido aplicada para los debates, pero lo que se vio el domingo, o sea, Dios mío, no sé, le salió de adentro, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá comido la mujer? Pero salió con todo, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues. Fer, vamos con algunos comentarios, ¿te parece? Mira, ahí Renzo Bernal está muy activo. A ver, ¿puedes leer lo que nos está comentando? A ver, dice, demostró que tiene lo que a muchos les falta. Buen punto, claro, la China no se corrió. Es que yo por un momento pensé que no iba a ir. Yo dije, no va a ir, no creo que sea capaz de ir, pero la subestimamos, porque sí fue, me sorprendió verla ahí. Demostró que tiene lo que a muchos les falta. Valentía para ir a un lugar donde sabes que no te quieren. Sí. Lo malo es que si votamos viciado o en blanco, podríamos invalidar. ¿Qué? Lo malo es que si votamos viciado o en blanco, podríamos invalidar las elecciones. No, porque no lo van a hacer. Eso no va a suceder, no va a pasar. Hay mucha gente que está pensando eso. Sí, sí, de sí. Que si votan en blanco o viciado, van a invalidar las elecciones. Y eso no ha pasado hasta ahora, nunca ha pasado eso y no creo que pase. Necesitamos un milagro para que pase algo así, pero no. Claro, no, y ojo que si se invalidaran las elecciones con el 60% de los votos, o sea, se reinician, pero con los mismos candidatos, o sea, volvería con Castillo y Keiko, no va a haber cambio. Sí. No. Sí, pues, a menos de que pase y la gente piense bien y no vote por ninguno de los dos y vote por alguien más. Claro, esa oportunidad tiene en primera vuelta, ya no hay arreglo. Sí, pues, ya no hay vuelta atrás. Eso pudo haber funcionado en primera vuelta. Sí, pero sí. Pero no, pues, no pasó así. No fue así, lamentablemente no. O sea, si a mí también me gustaría que eso pase, ¿sabes? De que se reanude todo, de que anulen esas elecciones, se reanude, volvamos a votar, pero no por Castillo ni por Keiko, sino por alguien que realmente valga la pena. Oye, yo he leído muchos comentarios que plantean que de darse de nuevo la primera vuelta, o sea, visto el papel que está jugando ahorita De Soto, mucha gente cambiaría, mucha gente de los que votaron por De Soto cambiaría su voto, y quién sabe eso, cómo podría variar el panorama. He visto muchos comentarios así en redes. Ya, pero si no votan por Soto, ¿por qué votarían? No lo sé. Imagino que se distribuirían de repente entre Porky, Forsyth, ¿no? Bengolea, tal vez, no lo sé. Bengolea puede ser, Forsyth, déjalo, Forsyth está para armar vasitos en esto de tierra, porque el presidente no sirve. A Bengolea puede ser, o también Porky. Nosotros estamos, ¿te acuerdas más de ese día de la primera? ¿Sabes que le rezábamos a San Porky? Yo me hubiera encantado, en serio, yo que no soy muy, como que me mantengo ahí imparcial, pero de ser como hubiera deseado que Porky subiera en lugar de Keiko, ahí sí yo votaba por él. Mía, no lo he pensado dos veces. Un porcino mix, claro. La diferencia, si Porky pasaba segunda vuelta, es que me parece que tiene menos anti que Keiko, pero a la vez me parece que tiene menos llegada a los lugares más recónditos de las que tiene el fujimorismo, ¿no? O sea, el fujimorismo generalmente en otros procesos electorales siempre salía con el asunto del voto rural, del voto escondido. El fujimorismo ha tenido alcance a nivel nacional, ¿no? No sé si Porky tendría ese tipo de alcance. O sea, es una con otra. Tiene menos anti, pero a la vez tiene menos alcance. Así que no sé qué podría pasar, ¿no? Claro que sí, pero o sea, a que llegar a Keiko, creo que era preferido otra persona más, a que llegue Keiko, realmente no, me ha sacado de, o sea, nos ha caído como un balde de agua fría, en serio, que haya llegado Keiko. A todos, a todos. Nunca va a ser presidenta, y ahora, vamos a ver, mira lo que nos pasa. Sí, pues. Justo ahí, Renzo Bernal. Solo han hecho promesas. No, decía que Renzo menciona eso de caballero elegir a uno, ¿no? Sí, pues demostremos, a ver, lo malo es que por eso Keiko hizo lo que hizo. Keiko se está jugando la presidencia, claro que iba a ir, eso es verdad. Cerrón le dijo, dile que venga Chota, seguro no va a ir. De ahí fue y se estaban orinando la R de puñales.
Ha sido de arranque, le mete terror. Eso sí me dio risa, porque, o sea, la mujer sabemos que no trabaja en nada, pero igual tuvo que le dijo, no sé tú en qué trabajarás, pero algo, comió harta ají, puede ser. Sí, pues está Ya caballero, empiladaza. elegir a uno, sí, aunque nos duela, pero no hay de otra. No hay de Principal. otra, voy a votar por castigo por el lápiz. Y la gente que va a votar en blanco, bueno, pues es porque ya le llega como a mi mami, como puede pasar también conmigo, ¿no? Pero es que ninguno de los dos me agrada, ni Castillo ni Keiko, pero ahora pensándolo bien, es votar por uno o por el otro. O Claro, sea, el hay. voto en blanco se va, se, puede que se vaya para Keiko, puede que se vaya para Castillo, no sabemos para quién de los dos va a ir. Bueno, el voto en blanco Dice, no favorece al estamos que va para seguir primero, haciendo ¿no? más elecciones, eso sale de nuestro bolsillo. Bengolea, Porky, Urresti eran buenas opciones. Yo voté por Soto, porque me parece una buena opción. Pero para las personas, como siempre, no leen, no se informan y marcan por marcar. Hemos perdido buenos candidatos, realmente. Ay, hasta Urresti, que me cae mal, que me cae chinche, hasta él hubiera preferido que llegue. Y lo que me pregunto aquí es, ¿cómo es que las encuestadoras pudieron decir que iba a ganar Lezcano? O sea, ¿cómo se les ocurre decir eso? O sea, solamente lo primero que ha pensado la gente es, ay, ya va a ganar Lezcano, votemos por él, es lo primero que han pensado, porque es lógico, ¿no? O sea, tú en las encuestas también hay gente que hizo las encuestas y ha dicho, ay, así Lezcano está primero, entonces votemos por él, de repente él gana, no va a ganar, porque eso fue lo que dijeron, ¿no? Grave error, de realmente es como mi madre, dicen, deberían de multar a las encuestadoras por mentir y por decir ese tipo de cosas, ¿no? Porque, o sea, ellos decían que las encuestas iban a ganar Lezcano y al final no pasó, llegó el lápiz y ahora estamos como estamos. Claro, el famoso voto útil, ¿no? Aquellos que votan por el que está encabezando las encuestas. Sí, efectivamente hubo un poco de eso y Castillo al final repunta, se lleva a todos de encuentro y pasa a segunda vuelta. Pero volvamos al debate, Nequitos. Me parece que estamos teniendo por ahí unos baches en materia del internet. Disculpen si se ve un poquito cortado, pero volviendo a lo del Ponle, ponle, debate. para las personas como siempre no leen, no siempre no entran. Las encuestadoras estaban compradas como siempre, eso no es un misterio, sí pues, lamentablemente sí están compradas y bueno, es gran parte también su culpa, también de las encuestadoras, gran parte de la culpa de que estemos como estemos es de las encuestadoras, de la prensa vendida, de todos en realidad. La verdad ha sido un enorme conjunto de factores, una enorme cantidad de variables que nos han dejado en este escenario casi apocalíptico, ¿no? Pero por ahí queda poco. Ahora, hace un instante estábamos conversando, viene luego el segundo bloque del debate, educación. Me parece que es el bloque en el que Castillo destaca más. Me parece que de los cinco bloques es el bloque en el que por ahí Sí. medio que tuvo un desempeño decente. Ahí es donde le saca este puyazo, este puñetazo, el más memorable que tuvo en el debate de yo he Ah, pedido permiso que le dijo en mi sobre su centro de padre. trabajo. Yo le he Claro, le pedido dice. permiso, ajá. Claro, yo he pedido permiso en mi Yo le centro de he trabajo, pedido y tuvo en permiso. el Poder Judicial, ¿no? Ese fue como que la mejor que tuvo, y ese bloque fue en el que mejor Sí. se Le dijo, desempeñó también. no, espérate, ahí le dijo, al menos yo no le he pedido permiso al Poder Judicial para estar aquí, así, eso le dijo. Eso fue lo que le dijo, y realmente yo me reí porque, o sea, esta que me orinaba de risa en realidad, y cómo respondió Keiko después, Dios. O sea, no, yo me reí porque a cada rato ella así, o sea, estaba así, ¿no? Como los gatos, tipo cuando ven su juguete que miran de un lado para otro, igual ese se va yo. De un lado para el otro, porque de verdad, o sea, Emma, yo pienso que eso no ha sido un debate, esto ha sido, como le dije antes, eso no ha sido un debate, esto ha sido para ver quién le dice más verdades al otro, quién se tumba al otro, porque debate no ha sido. Ha sido todo menos debate. Mira, Ha sido todo menos debate. te diré que el hecho de haber sido un intercambio en un lugar no neutral, con público que gritaba y que ovacionaba, ¿no? Le daba más que aire político, un aire deportivo. Era como estar en un clásico, era como estar en la lucha libre. En materia de espectáculo, a mí me encantó.
O sea, eso es espectáculo, eso es rating. O sea, cada vez que gritaba, ¿no? Y Keiko salía y hablaba por encima de la gente, y Castillo le respondía y Keiko le volvía a pegar, eso es espectáculo, eso va a hacer que este debate sea completamente memorable. Propuestas, a diferencia tuya, Nikito, yo creo que sí hubo. No muchas, no quizás las que hubiéramos querido escuchar, pero sí hubo. Y hay una muy interesante, que Keiko menciona esto de brindar el 40% del canon a las familias del lugar, y yo al toque pensé, oye, me mudo a Chota, el 40% del canon es un montón, es una bestialidad, van a ser millonarios todos, Dios mío. Sí. Vámonos a Chota. Vámonos a Chota. Claro. Sí, ¿no? Sí. Ahora, mira, ahí Errol se conecta y... ¿Cuál es el tema del debate? Estamos hablando de lo que se le puede llamar debate, porque en realidad ha sido la guerra entre Keiko y Castillo, eso no estamos hablando. Fer, ¿estás soltera? Porque estás guapísima. Por ahora sí estoy soltera, gracias por el comentario, gracias por decir que estoy guapísima. Y si me permites, Fer, perdón que te interrumpa, y es más guapa en persona todavía, o sea, si te parece guapa acá, que está pixeleada, que se corta cada 10 segundos, no, en persona es muchísimo más guapa, imagínate cómo es en 3D, ¿eh? Tremenda, tremenda mujer. Ay, madre. Gracias, gracias. Dale, dale. Ah, y yo no me quedo atrás, ¿eh? Yo estoy guapo también, ¿eh? ¿Qué pasa? También, Matt está así, Bebón, todo, Matt va a ser nuestro próximo, Matt va a ser nuestro próximo presidente. Claro que sí. A ver, ¿pueden aclarar lo que dijo Pedro Castillo de las cárceles? No entendí bien, pero me pareció una propuesta riesgosa. Supuestamente dijo de que no iban a haber cárceles y que la mayoría de cárceles iban a ser colegios, iban a ser centros de rehabilitación, por así decirlo, para todos los que han cometido delitos, lo cual me parece, es una idea riesgosa, porque hay gente, o sea, hay presos que sí se pueden recuperar gracias a la rehabilitación y todo, y que ahora son personas mucho mejores. Pero hay gente que está ahí que no puede porque es muy peligroso, por así decirlo, ha cometido delitos atroces y no tiene que pagar, ¿no? Y no pueden salir afuera porque son muy peligrosos y pueden hacer muchas cosas, pueden poner en peligro a la gente, pueden matar gente así, ¿no? O sea, eso es un arma de doble filo. Porque hay gente que sí, o sea, hay gente que está en la cárcel y que gracias a la rehabilitación se ha recuperado. Pero hay gente que no, porque ya tiene un problema serio, qué sé yo, pero en serio no sé cómo se le ocurrió decir eso. En verdad, no entiendo cómo puede decir algo así. O sea, ¿cómo puede un candidato decir algo así de voy a convertir las cárceles en centro de rehabilitación y colegios? O sea, no entiendo de verdad, Matt. No sé qué pensarás tú, pero en serio, no entiendo cómo se le ocurrió decir eso. Mira, yo no creo que del todo sea imposible rehabilitar a un presidiario. De hecho, creo que la finalidad de la cárcel... No creo que la finalidad de la cárcel deba ser solo castigar, que sí, evidentemente es un castigo, es algo punitivo por alguna falta que han cometido. Pero, o sea, también está el cómo, porque en otro momento del debate, él también menciona de que los presos debían ganarse el pan, ¿no? Esto de trabajos forzados y todo este asunto. Pero, ¿cómo vas a hacer que tengan trabajos forzados si supuestamente los estás instruyendo? O sea, ¿a cuál le vas? ¿Lo castigas o lo rehabilitas, ¿no? O haces las dos cosas a la vez. Entonces, es algo que vi en muchas de las propuestas de Castillo, que son como que ideas sueltas, ¿no? Que cuando las pones todas en blanco y negro y las analizas una versus otra, algunas hasta se contradicen, ¿no? Y las que no se contradicen son de terror, por lo menos para mí. Entonces, va por ahí el asunto, ¿no? Es que, o sea, no es imposible, es como tú dices, o sea, que se puede, pero son, o sea, hay un montón de casos, pero son muy raros en realidad. O sea, hay gente que sí se rehabilita, por así decirlo, que cambia y que puede cambiar, pero hay gente que necesita ayuda y que realmente no puede cambiar nunca, va a cambiar y simplemente se queda ahí porque tiene que pagar por las cosas que ha hecho, ¿no? Claro, justo ahí Renzo dice... Otra cosa también que dijo... Dale, dale. De que
Pedro Castillo, a Edgar pone, Pedro Castillo ofrece ingreso directo a las universidades. Yo te lo digo, si yo no puedo ingresar a la universidad porque me fue muy difícil ingresar a la universidad. Lo intenté 3 veces y no ingresé. Ninguna de las 3 me quedé afuera por 2, 3 puntos, 4 puntos. Nunca llegué a ingresar a la universidad, por eso estoy en el instituto, porque realmente dije, no puedo ya, no lo logré realmente, pero me fue muy difícil ingresar a la universidad para mí. Y es que dije, bueno, intenté con el instituto, pero realmente ofrecer ingreso directo a la universidad. Claro, es que Fer, ahí va un poco lo que, para dar mi opinión, lo referente a lo que es la meritocracia, ¿no? O sea, Chipana, da tu examen nomás. ahí va un poco mi opinión, en el sentido de que, sí. O sea, yo creo que el Estado tiene que ocuparse de que todas las personas tengan la oportunidad de ingresar a una universidad, que la educación que te brinde esta universidad, claro, sea de calidad, que tu título tenga valor y que tu título tenga peso. Claro. Que todas las entidades educativas te brinden educación de calidad. Eso es una cosa. Pero hacerte ingresar porque existes, o sea, hacerte ingresar simplemente porque llegas y te metes, no. Porque, ¿qué tipo? O sea, es más, date cuenta, coge a una persona X, métele a una universidad sin examen y mira si va a soportar el primer ciclo. O sea, mira si va a aguantar y si no tiene la preparación apropiada, mira cómo va a recibir las clases originales. Por las puras lo vas a meter. Va a perder el tiempo, va a hacerle perder el tiempo a los demás y todo. Creo, sí, que todas las personas, sin importar de su estado socioeconómico, su raza, su cultura, lo que sea, deben tener la oportunidad de ir. Es, claro, decir, debes hacer una universidad, claro, hasta, sí, en el sitio más recóndito y con mucha calidad, pero no vas a meter a todos, pues no tiene sentido. ¿Qué clase de profesionales vas a sacar? Eso es un absurdo. Claro, ¿no? O sea, que entren, pero dando exámenes. Como te dije, o sea, para mí fue muy difícil ingresar a la universidad, lo intenté 3 veces. Al final me decidí por un instituto porque prácticamente estaba gastando ya mucho dinero y bueno, no me quejo en realidad, estoy bien, ya voy a un cuarto ciclo de carrera, estoy bien, me fue mucho mejor de lo que pensé y sí aguanté el instituto porque sabía que si iba a entrar a la universidad no lo iba a aguantar, porque es el ritmo en el cual va la universidad, comparada con la de un instituto, la universidad es un poco más fuerte, el instituto es como que un poco más fácil de llevar, ¿no? Igual, o sea, te dan tu cartón y todo. Igual puedes convalidar y haces 2 años más de universidad atacando el instituto y hasta tienes tu carrera de 5 años. Pero tampoco vas a hacerlos entrar así de fácil, ¿no? O sea, todos tienen derecho a entrar a una buena universidad, lo tienen, sí, pero que entren directamente, no te pases. Claro, es que ahí está el tema de no regalar por regalar. O sea, el Estado, bajo mi punto de vista, tiene que facilitar. Tiene que darte la oportunidad, tiene que darte la chance, tiene que ponerte en la universidad, así hasta en, claro, tu pueblito más lejano, en cualquier parte, tienes que tener tu universidad. Claro, pero esa es una muy buena propuesta, ¿no? O sea, de que hasta en los pueblos más lejanos tengan su propia universidad y que puedan entrar, ¿no? O sea, pagando un examen, obviamente, que se adecue a su nivel de educación, por así decirlo, y que entren y puedan tener una carrera profesional, ¿no? Eso es lo que deberían de hacer, pero no que tampoco entren así de fácil, porque sí, por ahí fue una batalla de gallos, claro. Obviamente fue un debate de propuestas sin fundamentos, lo que quiero saber es cómo lo van a hacer, porque dinero en este país hay mucho, es cierto, dinero en este país hay, pero mal invertido, porque que hay dinero aquí en este país, hay para invertir bastante, que no lo sepan utilizar, ya eso es otro problema. Vámonos a Chota, ya Chipana, el toque nomás. Mira, que ponen, las cárceles deben hacerlas en la selva, al fondo, en las alturas de la sierra, ponerlos a todos a trabajar para que ellos mismos se ganen su alimento. Darles castigos duros, bueno, no solo para los que han cometido ya faltas graves, para los que han cometido faltas leves, yo creo que trabajo forzado, sí. Fer, Nequito, muy, mira, muy astuto Chipana, que está escribiendo Chota con S para que Facebook no lo censure, ¿no? Hace un genio. Chota con S, verdad. Chota con S. Ahora podremos ir a la universidad, ¿verdad? Y ahora sí. ¿Qué estudias, Fer? Yo, comunicación audiovisual, voy ya en cuarto ciclo. Fer, ¿qué carrera estudias? Comunicación audiovisual, Peralba, soy tu hincha, gracias. Ahí está, lo máximo, rompiendo corazones. Ya estoy teniendo llegada a la gente.
Pero ya, es que, o sabes, ya pareces Keiko en chota. No, 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 por favor. Pero, ¿sabes? A mí no me da vergüenza decir que no pude entrar a una universidad, porque a las finales, como que si entras o no, no te hace más o no te hace menos, hay un montón de opciones más. Y están los institutos, ¿no? O sea que no, y además, tampoco es la además, tanta cosa. Mejor no, dije, no, puedes convalidar no. 2 años alternando el instituto, tienes tu cartón, convalidas 2 años con una universidad y ya está. Ahí tienes tu carrera de 5 años. Claro, además si no todas las profesiones, bueno, no todas las actividades requieren también, universidad. En lugar de poner universidades, un instituto, también poner un instituto en los pueblos más alejados. Creo que más que una universidad sería conveniente poner un instituto con carreras de 3 años y así todos tengan las facilidades para que puedan ingresar dando un examen y puedan tener su carrera. Yo creo que un instituto, solo para los que no puedan ingresar a la universidad o no tengan ese chance, ¿no?, de entrar. Un claro. instituto no creo que sería mala idea. No es mala idea realmente. Claro, no, y mira, además, decía hace un momento, mira cuántas actividades necesarias hay a nivel técnico, ¿no? ¿Cuántos se necesita un técnico electrónico, técnicos agrarios, técnicos de tremendo nivel? Claro. Que ese es un mercado bastante grande que no está explotado tanto como se debería. Pues, claro, claro que sí, hasta la carrera de secretariado también, ¿no? O sea, claro. Y eso genera oportunidades de trabajo también, entonces, sí, es como tú dices, o sea, se requiere técnicos hasta... Uf. Pero ahí te piden que ajustes, o sea, un poco micro. Hay bastante gente profesional. Se te pide que ajustes un poco porque se te escucha medio lejos. Y bueno, sí, seguimos sí. entonces con lo del debate. Pasa este tema de educación donde Castillo se desempeña con mayor solvencia. Porque, o sea, mira, siendo profesor y si no dominar el tema de educación, o sea, ya de qué estamos hablando. Pero ahí Keiko, en el tema de educación, tiene una perla, tiene una joya, cuando menciona que basta de llamarle guerra interna. Eso es terrorismo y se tiene que decir con todas sus letras. Y oye, se mandó eso y yo me quedé, pero what the... Pero efectivamente era algo que se necesitaba decir hace mucho tiempo, ¿no? Yo me quedé fría cuando dijo eso. Sí, sí, sí. Era algo que se necesitaba decir. Bueno, luego pasan al capítulo económico y Castillo, que venía de destacar más o menos, de por ahí de manejarse bien en educación, ya se va al diablo. Ahí sí muere. Él solito se autodispara, ¿no? Se mete en la autobolsa, que este tema del 10% del PBI en educación, 10% en salud, 10 y 10 suman 20, y realmente lo único que se puede usar es el 19, ¿no? O sea, no solamente se pasa del presupuesto, sino que además deja sin presupuesto, deja sin fondos todo el resto de actividades, ¿no? Lo que es vivienda, lo que es todas las otras actividades del gobierno, ¿no? Entonces ahí ya vuela y Keiko pues le da de alma, ¿no? Ahí es donde empieza la revolcada genérica, sí, pues, ¿no? Que ya, de hecho, ya venían de antes, pero ahí Castillo se metió el autogol, ¿no? O sea, literalmente estuvo en chota. Sí, pues. Claro. Sí, pues. Con lo que dijo Keiko, yo me quedé fría y dije, señora, ¿cómo va a responder Castillo? ¿Qué es lo que va a responder? Y su respuesta fue lo que más risa me dio. Ajá. Ahora, ahí también Castillo dice algo muy peligroso. Dice, se acabaron las importaciones. Se acabaron las importaciones. Ay, Dios mío, ¿qué significa eso? ¿Que si yo me quiero traer un DVD del extranjero no voy a poder? ¿Qué significa eso? ¿Ya no más Funko Pops para nadie? ¿No más juegos de Play? ¿No más juegos de Switch? Incluso si no tuvieras ninguno de estos lujos, pues de estos privilegios que les llaman, o sea, no vas a poder adquirir nada que venga del extranjero, o sea, no vas a poder de repente comprar algún vehículo, ¿no? De repente quieres comprarte tu carrito a plazos, te quieres comprar tu moto, o sea, esas marcas son de afuera, no son de acá. Vas a cerrar las importaciones, te has dado cuenta de que las vacunas las vas a tener que importar, ¿no? O sea, te has dado cuenta que las vacunas, de hecho, son importaciones. ¿Qué significa eso? No, pero no más vacunas, ¿no? Castillo le tiene... Pero espérate, Castillo le tiene fe a la vacuna peruana. Y hasta donde yo sé, la vacuna... Para que salga la vacuna acá a Perú,
sea, falta mucho, todavía están investigaciones y ya se ha probado de que prácticamente no tiene efectividad. Claro, y Entonces, ¿de qué empezando, estamos hablando? O y de hecho sea, no empezaron vamos el a, o sea, no, debate, y de o hecho sea, nos empezaron vamos a el quedar debate. sin vacunas prácticamente, porque las vacunas, ¿dónde van a venir? No, claro. Obviamente, las vamos a tener que importar. Claro, de hecho Porque si empezaron la el vacuna debate que se está haciendo diciendo acá que le en habían Perú sea sacado. efectiva, van a tener que pasar 3, 4, a lo mucho hasta 5 años para que sea efectiva, efectiva. ¿Dónde van a venir las vacunas? Obviamente van a tener que venir del extranjero. Porque hasta que tengamos vacuna, hasta que sea la vacuna acá en Perú, acá en Perú van a tener que pasar 3 años o hasta 4. Hace 2, 4 años ya creo que medio país ya se infectó, se murió gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, lo chistoso es que al principio del debate, o sea, luego dice esto de las importaciones, pero al principio del debate él mismo dice, hemos negociado con el embajador ruso y vamos a traer 20 millones de vacunas, ¿no? O sea, eso es una importación, Solito. eso es lo que quiere cerrar, ¿no? Entonces, por Sí. fin, ¿estás a favor o en contra, no? O sea, ¿vamos a importar o no? A menos de que lo que haya querido decir es que simplemente quiere cerrar algunas empresas, no todas. Lo que dijo fue de todos los que tengan algún tipo a todo lo que compita con producciones extractivas locales, ¿no? Producciones locales en general, ¿no? Entonces, va por ahí el asunto, pero igual no puedes cerrar la importación, porque haz de cuenta, imagínate lo siguiente, ¿ya? Imagínate que yo, Matt, produzco, no sé, pizzas, ¿ya? Y mis pizzas son una porquería. ¿Ya? Pero soy el único en Perú que produce esas pizzas y son basura, saben a basura, ¿ya? Pero como Castillo prohíbe las importaciones, nadie más puede mandar pizza al Perú. O sea, tienes las mejores pizzas del mundo y no las puedes mandar. La única pizza que hay es la mía, que es una porquería, y encima yo te la vendo carísimo porque soy el único que la vende. Ya, eso es lo que va a pasar si cierran las importaciones. Ahora cambia pizza por otras cosas, ¿no? Cambia pizza por medicina, por electrodomésticos, por tecnología, ropa, lo que sea. Así funciona. No, por Eso pasa ejemplo, si cierras las importaciones. hay gente que necesita medicinas del extranjero porque acá no hay, prácticamente hay personas que simplemente no pueden vivir sin esas medicinas. Entonces, ya estamos hablando también. Se cierran todas las Exacto. empresas que importan cosas. Exacto. Oye, por ahí me pide Paul Girón, deberías hacer un programa especial sobre profesiones futuras e imaginarias. Buena, ¿no? El leñador de bonsái, ¿no? Ese tipo de. Se Oye. hace el autokill, se hundió en el tema económico. Sí, A sí, ver, sí. Castillo dice que el PBI está mal porque no suma 100%. Bueno. Ok. Bueno, son Está cosas. loco. Si el mundo se trata de importar y exportar. Sí, Bueno, la efectivamente. verdad es que sí, Lo que efectivamente, o sea, pero tiene razón. el Estado ahí tiene que hacer es brindar facilidades, a la empresa, por ahí apoyarlos con los aranceles, favorecer los procesos de producción, de repente ver la mejor forma de cuidar, pues, los recursos, pero cerrar la importación, cerrar el comercio exterior, o sea. Vamos, no estamos o sea, estaba en plena época de la información, en plena época del internet, en plena época donde el mundo cada vez más deja de ser país por país y se convierte en una entidad completamente globalizada. ¿Cerrar la inversión? ¿En serio? Bueno, la importación, quiero decir, perdón. El monopolio, dice Chipana, ¿no? Dice Chipana siempre, siempre enterado. Siempre es. Claro, por ahí Bueno, Errol dijo dijo que que no no se debe se va a importar lo que importar se lo que produzca es. nacionalmente. Efectivamente, es lo que comenté, pero igual es peligroso. Si ese fuera el camino, los países desarrollados lo harían, pero no lo hacen. Se puede manejar una política de aranceles para importaciones subsidiadas, exactamente, pero son excepciones. Sin duda, Errol, has dado en el clavo y efectivamente hago ahí el ajuste, ¿no? De lo que se mencionó en su momento. No se va a importar lo que se produzca nacionalmente, que sí lo había llegado a comentar, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Pero efectivamente es en el capítulo económico donde se autodispara, ¿no? Se autoaniquila y bueno, vuela, vuela el hombre. Y sigue el debate y Keiko ahí ya lo tiene dominado, el hombre ya pues se dispara en los pies, incluso los puyazos, incluso los golpes medio que bajan hasta que llegan al capítulo de la corrupción. Y ahí se pegan con todo Claro. nuevamente porque los dos tienen de dónde agarrar.
Sí, pues Keiko le metió el tema de Cerrón y castigo el de su papá. Sí, Claro, pues. pero así como el golpe más fuerte de Castillo fue en educación, me parece que el golpe más fuerte o uno de los más fuertes de Keiko fue en corrupción. ¿Por qué? Porque en determinado momento Castillo menciona eso de muerte civil, ¿no? Para todos los que hayan cometido o estado metidos en delitos de corrupción. Y Keiko le contesta, usted no está enterado porque la muerte civil fue aprobada en el Congreso con votos de fuerza popular, ¿no? Así que, Sí. técnicamente lo que usted está proponiendo, nosotros ya lo hicimos, ¿no? Y encima está desinformado, o sea, está el perno. Ahí le dio con todo y sin tener en cuenta los memes que han salido de que cuando Castillo dice eso, Yo ahí Cerrón le estaba, dice, oye, ¿qué tiembla, fue? cerrón tiembla. Claro. ¿Qué te pareció ese Reí cuando salió intercambio? ese meme. Yo me reí de verdad del meme, decía tiembla, cerrón. Sí, efectivamente. Dicho sea de paso, Cerrón es Cerrón porque va a cerrar todo, ¿no? Por eso es Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón, pues va a cerrar todo, va a cerrar la industria, va a cerrar el comercio, va a cerrar los negocios, todo lo van a cerrar si entran, así que el apellido le viene a pelo al hombre, ¿no? Sí, pues. Oye, sí, ¿no? Ahora que lo Claro. pienso, sí. Ahora, termina el debate, ¿no? Y bueno, vienen los asuntos protocolares, ¿no? La foto, el apretón de manos, y ahí está el bebé también de mi ex y yo, no, mi flaca y yo, luego de discutir, ¿no? Es un clásico. Ay, Dios mío, sí. Fer, Ay. en resumen, luego de todo lo que hemos hablado, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste el debate? ¿Quién crees que ganó? ¿Crees que hubo ganador? ¿Crees que no hubo ganador? ¿Qué te pareció lo que vimos el Para sábado mí pasado? no hubo, ganador en realidad, porque ninguno de los dos o sea, dieron propuestas y dieron propuestas claras ni del cómo lo van a hacer. O sea, lo que queríamos saber todos es, ya, que incluso sus propuestas, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? O sea, su propuesta ya está, pero ¿cómo la vas a plantear? ¿Cómo vas a hacer todo lo que estás diciendo? ¿Y si lo vas a poder hacer y en qué tiempo lo vas a hacer? O sea, eso fue lo que no se dijo. Para mí no hubo ganador en este debate. En realidad, más fue un error, como lo dije desde un principio, más fue quien le lanza el primer misil al otro. Ajá. Bueno, Sí. yo estaba esperando que entre Porky con una silla, ¿no? Yo estaba ahí en modo Ah, el WWE. bebé, ¿no? Yo El pensé, bebé, ahorita ¿no? entra Todos Porky con una silla. pintándole con la silla. Sí, mira, yo hoy tengo El una óptica un pupi, poco pues. distinta a la tuya. Yo creo que Keiko ganó. Estoy convencido de que Keiko ganó por la siguiente razón. Porque Keiko fue a un lugar que no le era favorable, ¿no? Y no por este tema que andan planteando en las redes de racismo, discriminación, de clasismo, no, simplemente porque en Chota nació Castillo. Entonces, obviamente, van a favorecer al candidato que nació ahí. Ahí no hay clasismo, no hay nada. Y Castillo Acuña. nació ahí. O sea, y creo que ella fue a este lugar, como tú bien Pero, dijiste al inicio permíteme, del programa, dime. Acuña también es de, tengo entendido que Acuña también es de Chota. No estoy seguro de si es de Chota, sé que es del norte, tendría que Sí, pues. investigar, ¿no? Pero sí, lógicamente cada candidato va a jugar de local en el lugar donde nació, ¿no? Verónica en Cusco, De Soto en Arequipa, Lezcano en Puno, ¿no? Y Castillo, pues nació en Chota, entonces lógicamente la mayoría de la población lo apoya, ¿no? Entonces Keiko fue a este lugar que no le era favorable, sus propuestas fueron más certeras, me parece a mí, que las de Castillo, ciertamente falta todavía sustento para algunas, e hizo algo muy interesante, creo que consiguió algo interesante, que es que Castillo logre manifestar estas propuestas radicales, ¿no? Que él tiene, que medio que las estaba bajando, ¿no? Que medio que las estaba moderando en algunas entrevistas, pero en los mítines sí las soltaba. Entonces ahora como que ya las soltó, como lo de las importaciones, por ejemplo, lo de la Asamblea Constituyente, y ya pues como que ya ha quedado expuesto para la gente.
Y creo que desde el punto en que ella aceptó el debate, en el punto en que salieron todos estos memes, toda esta notificación de Castillo se está corriendo, en el punto donde le logra responder, pues ahí sin amilanarse, porque no se quedó en ningún momento, la gente le abuchaba y estaba como La Roca cuando La Roca era malo, ¿no? Cuando La Roca era Prácticamente heel, le llegó. claro, hablaba ahí sin importar los abucheos y nada, y creo que ella sale mejor parada del debate. Y prueba de eso es que las encuestas de todas las emisoras que la pasaron dan por ganadora a Keiko, excepto La República, que bueno, sabemos que La República es favorable siempre a la izquierda, siempre a Castillo, pero incluso ahí gana con muy poco margen, gana me parece con 52%, 53%, o sea, no es mucho. Así que creo que el debate beneficia a Keiko, además que los debates generalmente favorecen al que no está ganando, ¿no? Siempre el que está ganando como que no tiene mucho más que ganar, tiene más que perder. Entonces suele ser que el debate favorece al otro. Así que a mí me parece que se la lleva Keiko en esta oportunidad, ¿no? Pero sí es necesario escuchar más comentarios. Mira, por ahí Errol le está poniendo algunos asuntos. A ver, Fer. Por ahí pone a Mario Bernal, pone Fer Alba, lanza tus redes. Oye, son mis redes, Fer Alba Gamer en Facebook y en Eso. Instagram también me pueden seguir como Fer Alba Gamer. Por ahí error pobre. Anda, gana Keiko. Anda, gana Keiko, dale, que no soy yo. Ay, es este. No, eso, permíteme, Fer. Para Lamentablemente, los como fans de era la de lucha esperar. libre, eso se pronuncia ¡Ah, Tangana! Ah, ok. Bueno, no veo Claro. mucha lucha libre, así que no. Lo sé, lo sé. Atáñame, Keiko, dale, que no soy yo. Dale, que Para no mí soy no yo, vale dímelo, ninguno, Carlitos. realmente. Lamentablemente, como era de esperar, este debate fue puro populismo. Sí, es La verdad. verdad es que sí, yo también lo vi así, yo también lo vi así. Espero el debate técnico, por dos. Yo quiero saber qué es lo que van a decir. ¿Qué es lo que va a decir Keiko y qué es lo que va a decir Castillo? Yo quiero saber cómo es que le van a dar fundamento a sus propuestas o no, a las propuestas que ya han dado. Claro, ahora la gran pregunta, la gran interrogante es, a raíz de las noticias o de lo que ha salido ahora últimamente, es, ¿habrán más debates? Porque se ha mencionado en medios oficiales de que no hay ahorita un consenso, como que no están aceptando los miembros de Perú, de Perú Libre, las condiciones y los términos del debate, e incluso han llegado a decir de que el Jurado Nacional de Elecciones no representa al pueblo y por ende no tienen por qué aceptar los debates. Entonces, está un poco raro eso, ¿no? ¿Tú crees, habrán más debates? ¿Logrará Castillo cerrarse a seguir debatiendo? ¿Le pegará esto a sus resultados? ¿Cómo la ves, Nequitos? Yo creo que sí, va a afectar mucho a sus resultados porque realmente ya sus propuestas para la gente quiere saber cómo los va a hacer y creo que el debate técnico es sumamente importante. Ahora, si es que Castillo dice que no va a participar, sería una victoria directa para Keiko, porque prácticamente se lo tomaría como que ya le tuvo miedo a Keiko y se está corriendo de ella. Y hubo algo que le dijo Castillo, ¿no? A Keiko, yo no me corrí como tu padre, algo así le dijo. Ah, Pero sí. sin embargo sale a decir que no van a haber más debates, entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que si es que Castillo decide cerrarse y ya no seguir debatiendo con Keiko, la gente se lo va a tomar como que, ah, le tuvo miedo o no puede con ella. Así se lo van a tomar, a menos de que lo vuelva a pensar y diga, sí, voy a debatir con ella, voy a seguir debatiendo. Pero yo creo que todavía quedan cuatro debates, pero si se va a cerrar y va a decir de que no quiere debatir, pues va a ser una victoria definitiva para Keiko, ¿no? Y lo que es cuestión de batazo, se lo tomaría como que ganó Keiko, punto. ¿Por qué? Porque casi yo le tuvo miedo. Claro, Ahora, pero yo no ahí sé si es también que ese hay. comunicado que ha lanzado es solo una fachada o es en realidad de que no va a querer seguir debatiendo. O sea, ahí hay algo raro. Claro, ahí la pregunta también es: al voto duro de Castillo, al voto duro, el que ya tiene ganado, a los que votaron por él en primera vuelta, ¿les importará que él no salga a debatir? O sea, también está eso, ¿no? La gente que de por sí ya votó por Castillo. De repente no les va a importar mucho. La cosa es claro, jalar los nuevos votos, los votos de los convencidos para lograr pasar el 50%.
Claro que sí, ahí tiene una, ahí puede que la señorita Keiko tenga una ventaja por sobre Castillo, puede ser, quién sabe, pero Castillo tendría que aceptar el debate. Yo creo que se va a cerrar y no va a querer seguir debatiendo con Keiko. Lo veo bien difícil que cambie de opinión. Si ya lanzó un comunicado y todo diciendo que no va a debatir, para mí que ya es una victoria definitiva para Keiko. A menos de que salga y diga que sí va a seguir debatiendo con ella, pero lo dudo. Hay que ver, hay que ver, hay que ver qué pasa. La verdad, mira, faltan 36 días. Bueno, este es el día 36. Estamos cerca de la segunda vuelta y la verdad es que nada está dicho. O sea, no sabemos qué cosa puede ocurrir. Por ahí, Bernal Renzo, puras promesas como mi ex en el debate. A Carol puso un comentario, no sé si lo puedes, Dime, si lo dime. puedes leer tú, Matt. Sí, Dice, claro que sí. a ningún candidato la gente le perdonaría que diga que cierra el TC solo a Pedro Castillo. Ah, claro. Lo que pasa es que, mira, ahí tú te das cuenta de cuando algún entorno o cuando algún medio está parcializado, porque si Keiko hubiera dado declaraciones como esas, si Keiko hubiera dicho que iba a cerrar el Tribunal Constitucional, ya le habrían prendido fuego, ¿no? O sea, y en algunos medios lo Sí, están pasando y por agua justamente lo que tibia. le está diciendo. Si Keiko dijera que cierra, claro, no Claro, sé si justo dijera que ya vi el dolería o comentario. si dijera que puede cerrar el Congreso, así como dijo Pedro Castillo, y le habrían hecho leña y con justa razón. Pero a Pedro Castillo le están dando bastante margen para esos comentarios. Sí, se le están dejando pasar demasiado, o sea, como que lo están dejando pasar y me parece a mí bien raro. Es verdad, y ahí yo me O acuerdo de sea, que. hay gente de supuesto, hay gente que le está dejando pasar eso. Claro, y yo me acuerdo que en primera vuelta, a Porky por cualquier cosa le hacían chilla, ¿no? ¿Te acuerdas? Decía cualquier cosa y se le prendían, ¿no? Sí. Sí, Pobre pues, Porky. pero no entiendo por qué pero no entiendo por qué a Pedro Castillo le están dejando pasar ese tipo de cosas. O sea, Habrá, la gente ¿no? ya le dio igual, ya le llega, pues. Ya dijeron, ya, pues, te lo dejaremos pasar total, ya lleva segunda vuelta, ya qué más puede pasar. O quizás no tendrán claridad de lo que esto representa, no en los medios, sino el público a pie, ¿no? O sea, de repente no saben ni para qué sirve el Tribunal Constitucional, no saben qué es una asamblea constituyente, y pues es como que Claro, yolo, ¿no? sí. Porque yo he visto comentarios en Twitter donde, por ejemplo, ponen subió el dólar, ¿no? Y la gente contesta, pero a mí qué me importa si yo gano en soles. Claro, pues, pero toda la economía se puede funcionar al precio del dólar, entonces es como que te va a pegar, te va a afectar, ¿no? Con lo que te compras, no sé, pues 5 panes, ahora te vas a comprar 4, 3 o 2 o ninguno. Entonces, claro que te afecta aunque ganes en soles. Pero creo que hay también un tema de desconocimiento, ¿no? Rey Bernal pone, no quiero debatir porque no quiere debatir porque sabe que pierde. Parece. Tal vez sí, tal vez Pareciera. sí, tal vez no, quién sabe. Ojalá que sí acepte el siguiente debate, pero lo dudo que vaya a aceptar. Es que ahí él va a tener en su estrategia de campaña que rankear qué cosa le hace perder menos. Debatir sabiendo que Keiko lo va a revolcar o no debatir, ¿no? ¿Qué cosa le va a quitar menos, qué cosa le va a quitar menos votos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, Nequitos. Y esas han sido nuestras apreciaciones del debate, entonces, gracias a las personas que han venido a opinar y a comentar. Que no ha sido debate, ha sido duelo a muerte con Eso, cuchillos, juicio porque por uno de los dos combate ha dio sido. una propuesta clara. Ajá, exacto. Ninguno de los dos dio una propuesta clara. Falta que pongan una escalera ahí al medio y que cuelguen que cuelguen la banda presidencial del techo para que. Eso es así debería definirse la Dios mío. presidencia. Ahora, Nequito, Fer, íbamos a anunciar, vamos a crear un grupo del programa, vamos a crear un grupo de Notinforma.
Así que manténganse atentos para en el grupo compartir noticias que no te van a informar. Y de esa manera también tener material para hacer el programa. Así que vamos a crear un grupo. Si están interesados en unirse, búsquenlo. Todavía no existe. Recién lo vamos a crear. Lo vamos a crear como Notinforma. Así que estén atentos a eso porque ya se viene aquí haciendo noticia y poniendo noticias de todo tipo. Aquello que tú quieras saber, aquello que tú quieras conocer, noticias de dinosaurios, noticias del espacio, noticias de cualquier cosa. La cosa es que no estés informado. Así que. Vamos a alimentar de cualquier cosa. Y Claro, noticias de vamos a gatos, poner ¿no? full memes, porque no, los memes no pueden faltar. Ah, eso Eso. es verdad, algún día. Eso. Así que están todos Algún día, invitados cuando al algún gato grupo de llegue a la Notinform. presidencia. Perdóname. Qué bonita voz tienes, pero gracias. Algún día, cuando algún gato llegue a la presidencia. Claro que sí, cuando algún gato llegue a la presidencia, que a lo mucho ha llegado a Premier, ¿no? Que es Antero, al que le decían gato gordo, ¿te acuerdas? Ah, sí, Gato pues. gordo nos representa, ¿no? Pero bueno. Ahí estamos. Oye, Fer, ya te has sacado un montón de fans, ¿ah? ¿Sí? Mira, mira, Yo ahí pensé están. que. Qué No, yo bonita creo que voz me que estoy estudias. ganando bastantes enemigos, ¿sabes? Porque realmente hay gente que no. Es que este tema político es muy complicado. Yo realmente prefiero evadir el tema político porque hay mucha gente que simplemente se lo toma mal. Es un tema delicado, hablar de política es un tema delicado porque hay gente que no va a pensar igual que tú, que tiene una opinión diferente y lo primero que va a hacer es atacarte. Como que yo prefiero evitar el tema para no chocar con nadie. Por eso es por lo que ahorita también me mantengo imparcial. O sea, yo sé por quién voy a votar, pero no, tampoco lo voy a decir, ¿no? Porque tampoco quiero chocar con nadie. Pero Claro. cuando te dan tu programa en televisión, estoy lejos, pero la única, yo votaría por Fer en segunda vuelta. No, por favor, yo soy un changa. Dios, a mí me llevan de encuentro en lo político. Ahorita estoy en nada, Se han realmente. puesto de Falta un acuerdo, montón. Y la verdad, no me gusta la política, no me gusta hablar de política, porque cuando hablas de política chocas con muchas personas y realmente hay gente que no va a pensar como tú y simplemente termina en un enfrentamiento. O sea, hablar de política es bien complicado. Pero bueno, aquí estamos Sin en duda. Pero el nuestro programa tiene la programa de intención No de, Te Informa. claro, el programa tiene la intención de distraerlos, ¿no? De tocar efectivamente temas políticos, pero de manera Sí. ligera, las cosas a las que no les interesa, la verdad, ¿no? O sea, Claro, ¿no? De porque... manera ligera en realidad, eso lo dejamos aclarar. Es que esto es un programa realmente para mantenerlos ustedes informados, para que No ustedes puedan dar sus informados, no diferentes informados. puntos de vista, no informados, exacto, y para que ustedes presenten también sus diferentes puntos de vista. Sabemos que no todos aquí tienen la misma opinión, todos aquí tenemos opiniones diferentes, pero igual aquí estamos para divertirnos, pero está en mi bobo, pero mi disfraz. Me he relajado con ustedes, pone, ¿eh? Mira, Sí, así que la estamos verdad es cumpliendo que nuestra sí. misión. Pero bueno, los invito a relajarse la próxima semana y a relajarse en el grupo que vamos a abrir. Yo tampoco voy a decir por quién voy a votar, ¿no? Yo también estoy procurando ser completamente imparcial. Yo no puedo revelar a qué candidato voy a marcar ni a qué color favorezco definitivamente, así que bueno, es lo que hay, pero de todas maneras, La verdad yo que quiero hacer una sí. invocación, yo quiero hacer una invocación, quiero pedirles algo a todos ustedes. Al margen de por quién vayan a votar, al margen de qué van a elegir, no se peleen con sus amigos por política, no se peleen por eso, no rompan amistades de años por política. Yo tengo amigos que van a votar por la persona por la que yo no votaría jamás, ¿ya? Y no me voy a pelear con ellos por eso. Creo que están equivocados, creo que se están suicidando, creo que están cometiendo un terrible error, pero no voy a quitarles mi amistad porque por encima de todo somos amigos y cada quien tiene derecho a estar equivocado y autodestruirse como mejor le parezca, ¿no? Igual, Matt, sabes que gane Ajá. quien gane, no vamos a poder revertir las cosas. O sea, si gana Castillo, gana Keiko, ya lo hecho, hecho está. Vamos a tener que aguantar y ver cómo salir adelante como país. Porque si están ahí esos candidatos, ha sido gracias a nosotros. Si gane quien gane, si dicen, ah, ¿por qué votamos? Que es nuestra culpa y pase lo que pase en este país, si este país se hunde o sale adelante, y si es que se llega a hundir, va a ser por nuestra culpa. Lo he dicho esto un montón de veces. Y va a ser por nuestra culpa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido a esos candidatos y están ahí por
nosotros porque nosotros hemos votado por ellos. Así que si ellos están en esa segunda vuelta es por simplemente porque nosotros hemos votado por ellos, porque es lo que nosotros hemos elegido. Y pase lo que pase, si salga Keiko, si salga Castillo, vamos a tener que aguantar. No informados. Eso, puntos de vista. Es exacto. Es para marcha atrás, salga quien salga, lo único que tenemos que hacer es aguantar y ver cómo va de acá a 5 años y ver qué va a pasar y no cometer los mismos errores. No gobierne quien nos gobierne los próximos 5 años, ya es por la realmente. O sea, gobierne quien gobierne, vamos a tener que aguantar, ver qué pasa, si hace o no hace obras. Bueno, pues, porque es lo que nosotros hemos elegido a las finales. Y creo que me parece algo tonto realmente pelearse en las redes por política. Lo hecho, hecho está, vayas a votar por Castillo, vas a votar por Keiko, si sale Castillo, si sale Keiko. Es acá y no importa, gobierne quien no gobierne, ya, ya está hecho, ya él es presidente, él hace y deshace, o ella, no sé, sale Keiko, sale Castillo. Va a estar ahí, lamentablemente vamos a tener que aguantar los 5 años. Siempre y cuando sean 5 años nomás, ¿no? Porque podría no necesariamente ser 5 años. Pero bueno, lo dejo ahí, ya lo iremos descubriendo en las próximas ediciones de Notinforma. Uh-huh. Así que, bueno. Como en la marcha, no es por Vizcarra, es por el Perú. Tal vez hay gente que ha hecho marcha para que anulen las elecciones. Hay gente que ha hecho su marcha en Plaza San Martín, pero lamentablemente no ha tenido tanto impacto como lo de Merino. Eso sí fue algo que hasta a mí me sorprendió. Yo digo la verdad, yo fui ahí con una amiga a apoyarla como brigadier y me apunté como brigadier para tratar de ayudar, y realmente sí fue fatal todo lo que hemos visto, todos los ataques, todo lo que ha habido en las marchas. Ha sido terrible en realidad, y esperamos que no se vuelva a repetir. Esperemos que no haya necesidad de hacer una cosa así, sí, sin duda. Nada, y sí, por el bien. No haya necesidad de hacerlo así. Dios no quiera que lleguemos a eso. Claro, por el bien del país, por el bien tuyo, por el bien mío, por el bien de Fer, el público, de todos, procuremos informarnos y elegir bien. Y con nosotros procuremos no informarnos y relajarnos, porque finalmente no te informa, tiene por finalidad poner una sonrisa en tu cara en estos momentos donde la mayoría está, pero volviéndose loco de los nervios. Así que bueno. Dale, Fer, entonces, ¿qué te parece si nos despedimos del programa el día de hoy? Dale, ha sido, man, como siempre, un gusto contar contigo nuevamente y nos vemos la próxima semana. Día de la Madre, Fer. ¿Algo preparado en Mamá Neco? ¿Alguna cosa así? Sí. Comida para gato. Uf. No, es que, o sea, en el Día de la Madre no solo es Mamá Neco, no sé, es media rara, porque Mamá Neco piensa más en nosotros en el Día de la Madre que en ella misma. El Día de la Madre quisiera comprarle regalos para ella, pero también al final terminó Nequito, acá su buen Nequito, también termina saliendo ganador, por así decirlo. Pero también termina ganando porque a Nequito también le dan algo, aunque en esta oportunidad a mí me va a doler romper el chanchito. Voy a tener que romper el chanchito para darle un buen regalo a mamá. Así que si estoy pensando, estoy viendo qué regalarle a mamá gato. No sé qué le voy a regalar. Ajá. Realmente. Bueno, igual el viernes iré a buscar su regalo. Voy a estar así en los centros comerciales como... ¿Cómo se ven esos animalitos que corrían? Los famosos Susupet, que era un animal así que corría, así voy a estar modo Susupet de un lado para otro buscando. No creo que me voy a vaciar media tienda. Me voy a ir a vaciar las tiendas, los centros comerciales. Ahí pasas la voz a ver si grabamos algo, ¿ah? Por ahí saqueamos alguna tienda. Oye, hay un comentario muy bueno acá de Errol, ya como para ir cerrando. Yo voy a hacer mi propuesta en mis redes, mira. Dice, 2/3 viciado y hacemos un loop infinito cada 6 meses, otra vez 2/3 viciado y así 5 años hasta que se canse la OMP y haga elecciones de nuevo. Lo sufre Sagasti, lo sufren los medios de mesa. Pucha, Errol, tú no estás en la NASA porque no quieres, ¿eh? Muy bueno. Oye, sí, no, tú no estás en la NASA porque no quieres, ¿verdad? Tremendo. Bueno, no sé.
Perfecto. Se quedó en bueno, comentario, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, y no se olviden de seguir a Fer Alba en Fer Alba Gamer. A mí, si están en la página, lógicamente es porque ya me siguen, pero ubíquenme en otras redes como Dawan Mat. Su like será bienvenido y siempre bien recibido. Nos vemos la próxima semana con otro episodio maravilloso de No Te Informa, el stream que no te informa. ¿Qué es si para el próximo programa hacemos una recopilación de los mejores memes de esta segunda, bueno, no esta segunda vuelta, y también el debate, ¿por qué no? Así que tenemos nuestra galería de memes para la primera y segunda vuelta, ¿por qué no tener nuestra galería de memes sobre el debate? Mira, puede ser, es una buena idea, así como hicimos la semana, hace un par de semanas, los mejores memes de la primera vuelta. Podemos hacer de repente una recopilación de los mejores memes del debate y de lo que sea que vaya a pasar en la semana. Y que la gente nos mande sus memes. Y lo que eso te iba a decir, ¿qué te parece si le pedimos a la gente que mande los memes en el grupo, de paso que inauguramos el grupo, estrenamos el grupo y vemos lo que la gente nos tiene que decir, ¿no? Así que ya saben, mira, justo Errol, Renzo, que están tan pendientes de Fer, quieren tenerla más cerca, Fer va a estar en el grupo, así que ahí no se olviden de comentar, no se olviden de poner los memes y todo, ¿no? Una cosa sensacional. Bueno. Estoy preparando mi pod, lo que tú digas, Fer, este espacio es todo tuyo. Lo máximo. Me pongo mi gorra de director para crear el grupo, y ahí estamos, ¿no? Así que nos vemos entonces la siguiente semana con otro maravilloso episodio de No Te Informa, el stream que no te informa. Que somos no Fer Alba y Dawan Mat. Director Eso. Mat, por favor, gran Mat. Claro que sí. De verdad. Oye, cuídate, Nequitos. Como siempre, un placer. Nos vemos la otra semana. Gracias, público maravilloso. Buenas noches, chicos. Nos vemos la próxima semana. Manden sus mejores memes. Vayan preparando sus mejores memes. Yo quiero ver esos memes, señores. Yo sí quiero ver memes. Necesito los memes, en realidad. También voy a ir por ahí buscando qué encuentro. A ver si encuentro algo. Y realmente, ¿con qué nos sorprenderá esta semana, no? Porque ahorita todo puede, ahorita cualquier cosa puede pasar, así que... Sin duda. No sé, ¿qué pasará? Espero que pase algo interesante realmente. Tendremos encuesta de repente, vamos a ver. No se caigan. Tal vez, ¿ah? Tal vez. Tal vez. Va a estar bueno eso. Vamos a ver qué pasa. Sí, realmente sí. Y que no suceda otra cosa. Acontecimiento también importante. Bueno, igual acá puede pasar de todo. Ahorita como estamos, puede pasar cualquier cosa y no me sorprendería en realidad. Así que esperar nomás. Es verdad, aquí en Perú uno nunca se aburre. Nos va a sorprender con algo. Sí, aquí en Perú imposible estar aburrido. Nunca se aburre porque pasa cada cosa. Por eso amo este país. Claro que sí. Por eso amo este país y su comida. Y si no, igual ya estoy pensando en abrir mi propio negocio, por si acaso nomás, solo por si acaso, ahí estoy ahorrando para abrir mi negocio, por si acaso, pase lo que pase, ya tengo mi respaldo, por si acaso, pollería, muchachos, ya. Ya lo saben, a comprar euros, ¿no? A comprar dólares, ahí estamos, ¿no? Vale, se me cuidan todos. Obvio. Nos vemos la otra semana con Fer Alba y Dawan Mat. Disfruten lo que queda del domingo. Mats out. Woo! Bye bye.